Vamos a dar paso a la conferencia plenaria de esta tarde, aunque vamos con un poquito de retraso, creo que conseguiremos ajustarnos para no quedarnos esta noche a dormir todos aquí. Bueno, tengo el placer de presentarles al profesor Julio Checa de la Universidad Carlos III de Madrid. Voy a comentar brevemente algunas cuestiones de su currículum, pero evidentemente pues no tenemos tiempo tampoco para entrar en detalle en cada una de ellas. Él es profesor titular de Literatura Española en la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de diversos proyectos de investigación dirigidos por la catedrática María Francisca Vilches de Frutos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y además es autor de diversas monografías científicas como Los teatros de Gregorio Martínez Sierra o Historia del Premio Lope de Vega. Además, es miembro del comité editorial de la colección de ensayos críticos La Cuarta Pared, Teatro en España e Iberoamérica, y de la revista Acotaciones. Desde el 2003 dirige el programa de radio Comedias y Comediantes que emite la radio Círculo del Círculo de Bellas Artes de Madrid. La frecuencia es 100.4 FM. Para mí es realmente un placer poder presentar a Julio Checa, ya que he podido trabajar con él y para él durante mucho tiempo en la Universidad Carlos III de Madrid. Así que, bueno, por parte del Comité de Organización del Congreso, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y no me voy a entretener más. Les dejo con su conferencia Teatro Fantástico Español del siglo XXI, texto y representación. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Perdón porque me va a salir seguramente una voz de rana notable. Eso de he trabajado para él suena fatal. Ya me has desestabilizado, así que no sé cómo va a continuar esto. Sí, es tremendo, claro. Porque a partir de ahí a ver qué dice uno ya, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y de verdad es un placer encontrar otra vez a Teresa aquí en Barcelona. Efectivamente son ya bastantes años y es una trayectoria que he tenido la suerte de seguir como profesor, también como amigo, y de verdad que me llena de satisfacción y también volver a encontrarme con David y con algunas personas a las que además de los vínculos profesionales, pues me unen vínculos de carácter afectivo, que seguramente son mucho más interesantes. Cuando David me invitó a participar en este congreso y me solicitó una intervención referida al teatro fantástico contemporáneo, me acordé de la respuesta que el dramaturgo Jerónimo López Mozo me dio hace unos pocos años también, tras proponerle que escribiera un texto dramático sobre el tema de la identidad. Todo el teatro habla de eso, me dijo. Clinton hubiera dicho, es el teatro, imbécil, pues. Por un momento sentí yo también la tentación de darle a David una respuesta similar y, consecuentemente, ofrecer aquí algunos comentarios y reflexiones sobre teatro contemporáneo, amparado en la convicción de que todo teatro es antes que realista o ficcional, fantástico, siguiendo la célebre máxima de Thaddeus Cantor, a quien volveré después, más adelante, y para el cual, en el teatro, los únicos seres vivos son los espectadores, lo que provoca necesariamente que el teatro sea, esencialmente, un diálogo infructuoso entre los vivos y los fantasmas, los espectros. Imaginé después que no era eso lo que se esperaba de mí, que hablara de teatro contemporáneo sin más, y recordé que aquella propuesta de la que empecé hablando, la que le hicimos a Jerónimo López Mozo, se la hicimos también a otros dramaturgos españoles vivos, y esa propuesta dio lugar a cuatro obras, a cuatro miradas sobre la identidad muy alejadas entre sí, todas ellas, claro, teatrales, que bien pudieran asociarse a categorías dramáticas diferentes. Grosso modo, las escritas por dos de ellos, Juan Mayorga y José Ramón Fernández, se podrían ascribir a una categoría manejada por Wilfried Flöck, que es la de realismo postmoderno, diría él, para referirse precisamente a aquellos textos dramáticos producidos a partir de los años 90 y que, vinculados a la realidad histórica presente, se servían de formas de expresión ficcional no realista, a veces fantástica, para lograr su propósito. Es evidente que el profesor Fleck, como sucede de forma general, daba por sentada una cierta convención acerca de qué sea la realidad y qué sea la ficción, pero no me voy a detener en este asunto. Animado por el recuerdo de los textos y ante la necesidad de centrar algo más el contenido de esta intervención, elegí la figura del personaje espectral en la escena española contemporánea, en la escena del siglo XXI, pero antes de ocuparme de este asunto quisiera proponerles algunas consideraciones. Una de las dos obras, la escrita por Juan Mayorga, se acercaría a lo que pudiera entenderse desde el aparato crítico más aceptado como una pieza de teatro maravilloso. Se trataba de Últimas palabras de Copito de Nieve,
en la que, como seguramente sabrán, el gorila albino se despedía en el umbral del más allá de los niños de Barcelona, con una meditación acerca de la muerte en la que no faltaba su punto de filosofía, que diría Cervantes. Los referentes inmediatos de Mayorga eran, a mi juicio, tres. Por un lado estaba el referente literario, con la presencia del mono sabio y parlante de Kafka, que protagonizaba el informe para una academia, y del que se habló esta mañana aquí, y seguramente después, en la sesión posterior, también se dirá algo. Por otro lado estaba el referente real e histórico, que en aquel momento tenía que ver con la lenta agonía del Papa Juan Pablo II, condenado a hacer una larga gira teatral por diferentes escenarios del mundo en unas condiciones francamente lamentables, casi fantasmagóricas. Y por último estaría el referente seguramente fantástico, o el más fantástico de todos, que era la inquietante despedida del alcalde de Barcelona, Clos, si no me equivoco, al gorila, al que en un emotivo discurso calificó de ciudadano ejemplar, dejando claramente en suspenso qué sería el concepto de ciudadano para esta persona, ¿no? Eso sí que sería unheimlich, eso sí que sería inquietante. En fin, a estos ejes referenciales habría que sumar el hecho de que en escena lo que veríamos sería a un popular actor, Pedro Casablanca, en este caso, enfundado en un tosco peluche. Suponiendo que el texto dramático pudiera asimilarse a una categoría equivalente a la de teatro fantástico o maravilloso, sería posible mantener intacta su condición una vez materializada en una puesta en escena. Poco más tarde, Mayorga volvió a ofrecer un texto de cierta semejanza con el anterior, La tortuga de Darwin, en el que Harriet, es decir, Carmen Machi, convertida en una venerable anciana, decidía contarle sus experiencias personales a un historiador pedante que había escrito un monumental relato histórico lleno de errores y falsedades a juicio de la tortuga. La incredulidad y confusión del historiador al contemplar esta aparición, este monstruo, eran comprensibles, pues se encontraba nada menos que ante una anciana que se parecía a una tortuga, o tal vez ante una tortuga que hablaba y que se parecía por ello a una anciana, o ante una anciana aún viva que hubiera conocido a Darwin, incluso que tuvo un pequeño affair en sus inicios, que se hacía pasar por tortuga, o que había evolucionado hasta la condición de tortuga. En fin, las posibilidades son bastante amplias. Esta compleja red de posibilidades nos situaba ante algunos de los elementos característicos de lo fantástico y o de lo maravilloso: la inmortalidad, el viaje a través del tiempo, la metamorfosis, la ubicuidad, la monstruosidad, etc., eran cualidades asociadas a Harriet, aunque, curiosamente para muchos espectadores, lo más sorprendente era lo bien que hacía Aída de Tortuga. En el nivel de la puesta en escena, Pedro Casablanc y Carmen Machi, Copito de Nieve y Harriet, adquirían una dimensión más uniforme que la que tenían en los respectivos textos dramáticos. En cierto modo, parecerían neutralizados buena parte de los efectos de inmersión necesarios para sostener el edificio imaginativo. Convendría seguramente no pasar por alto la distancia que ya Aristóteles propone en la poética entre texto y espectáculo, y lo sitúa además en los dos extremos del arco, considerando este, el espectáculo, como parte casi anecdótica y prescindible de la tragedia, y toda la literatura prescriptiva también, que después de Aristóteles, desde las poéticas occidentales, se ha venido produciendo precisamente en aras de la verosimilitud. Tampoco sería anecdótico valorar el hecho de que a partir de la estética barroca y su continuación en el romanticismo, se asistiera no solo a una revisión de los códigos escénicos, sino también a sus ejes textuales, temáticos y argumentales. Es este precisamente el momento en el que el teatro de magia o el teatro de autómatas, por ejemplo, comienzan a experimentar un notable auge que coincidiría ya en el siglo XVIII con el surgimiento de la denominada literatura fantástica. Muchos de los procedimientos escénicos eran anteriores, pero las divisiones operadas en la comprensión del hecho teatral, que separaban, por ejemplo, lo teatral y lo parateatral, habían dejado de lado muchas de estas prácticas. Se podría pensar, y no quiero hacer una broma, en la presencia de los eceomos medievales, en la parte final de los misterios y del teatro religioso en general, o en la incorporación de las tarascas y de otras formas imaginarias que participaban en desfiles carnavalescos, o en la atmósfera tenebrosa que provocan algunas procesiones de Semana Santa en lugares, por ejemplo, como Zamora, etc. Estos ejemplos y otros muchos no suscitan ningún grado de perplejidad en los espectadores y eran asimilados como formas expresivas en un mundo absolutamente natural y nada problemático. Además, es probable que la resistencia a considerar teatro fantástico propiamente dicho a una parte de la producción dramática descanse en el hecho de que los textos, pasados por el medio encarnador de la escena, la ficción teatral, adquieren una dimensión nueva en la que muchos de sus efectos, miedo,
inquietud, temor, sorpresa, etcétera, resultan francamente atenuados. Bastaría pensar en alguna de las piezas emblemáticas del teatro barroco, como La Tempestad y el Macbeth de Shakespeare. Hoy, justo en la mesa redonda, estaba pensando la diferencia entre el mago y el científico, ¿no? ¿Qué sería Próspero con la ciencia ficción? Pero bueno, es otro asunto, ¿no? O, por ejemplo, La Ilusión Cómica de Corneille, que es una adaptación muy interesante, precisamente del Don Juan del que nos hablaba Merino esta mañana, ¿no? Lo que pasa es que en el clasicismo francés posterior. O el Fausto de Goethe, el Boschek de Büchner, etc. Para acercarnos a esa especificidad de lo teatral que modula la consideración de lo fantástico. Tal vez por ello son escasos los acercamientos teóricos al llamado teatro fantástico, aunque existen, claro, excepciones. Y, por ejemplo, en la sesión posterior, Mateo de Beni, al que he visto antes por aquí, nos va a presentar precisamente un trabajo que aborda esta cuestión y va a citar autores como Valle-Inclán o como Nieva, seguramente, que forman parte de su trabajo y que estarían claramente dentro del canon. A pesar de eso, es verdad que hablar de teatro fantástico, de teoría sobre teatro fantástico en España, tiene algo de extravagante. En mi opinión, si bien los textos dramáticos pueden ser susceptibles de diferentes procesos de clasificación y etiquetado, realista, fantástico, épico, postdramático, etc., el teatro tiende a neutralizar, como ya he expuesto, muchas de sus categorías, por cuanto dispone de otras propias que se anulan entre sí radicalmente y que pueden llevar a esa etiqueta a convertirse en un rasgo no pertinente. Pensemos por un momento en la escasa importancia que tiene el casting en el teatro frente a su condición previa indispensable en el cine. Es por ello que la etiqueta de fantástico referida al teatro resulta, si cabe, bastante más compleja de lo que ya es de por sí la que se aplica a la narrativa. Conceptos como cuarta pared, escena y sala, texto y representación, etc., nos hablan constantemente de dos dimensiones que se encuentran en una relación problemática y que tienden a separar lo que se considera realidad de lo que no, sin que eso suponga necesariamente colocar todo lo demás del lado de la ficción. Tanto es así que algunas prácticas de lo real en la escena contemporánea, como tituló su lúcido ensayo José Antonio Sánchez, buscan precisamente introducir lo real en escena, mediante diferentes dispositivos y estrategias. Podríamos pensar en trabajos de Ana Vallés y su compañía Matarile, como Historia Natural o Animales Artificiales, en trabajos de Elisa Gálvez y Juan Úbeda, como Los días que todo va bien, los trabajos de Juan Domínguez, como Todos los buenos espías tienen mi edad, etc. Se trataría de un proceso opuesto al que se diera a comienzos del 20 con la reteatralización de la escena, lo que significaba recuperar unos códigos propios del teatro que habían sido suprimidos por un exceso de realidad sobre los escenarios. Lo que se discutía en ese momento no era el estatuto de realidad frente al de ficción, sino el de realidad escénica frente a fantasía teatral. Por ejemplo, cuando Jacinto Benavente incluye algunas de sus piezas dentro de las categorías de teatro fantástico, parece claro que se está refiriendo a un modelo dramático que pretende alejarse del naturalista realista, que también es ficción, y que se aproximaría más a la escena simbolista, pero que difícilmente podría entenderse como equivalente a la narrativa fantástica de ese mismo periodo. Benavente está pensando, a mi modo de ver, en un referente puramente teatral y es dentro de ese ámbito donde establece las divisiones entre convencional y fantástico. Por otra parte, parece aceptarse que las líneas de separación entre fantástico, maravilloso, incluso en algunos casos ciencia ficción, pueden resultar problemáticas. ¿Dónde situar, por referirme a estrenos recientes, obras como Mundos Posibles, de John Maiton, Harket, de Juan Pablo Mendiola, o Cállate y los Países, de Juan Ollero, por citar algunos espectáculos, como digo, de esta misma temporada? Pero siguiendo la órbita del teatro, no me parece que resulte menos problemática la consideración de teatro realista. Si pensamos en una obra como La casa de Bernarda Alba, la primera acotación que nos habla de una casa de paredes blanquísimas, el superlativo en la escenografía es totalmente inoperante, muros gruesos, ocurre otro tanto, puertas en arco, silencio umbroso, retratos inverosímiles de ninfas, más la entrada en escena, por ejemplo, de las 200 mujeres de negro, etc., nos propone la entrada en una atmósfera profundamente intranquilizadora, Unheimlich otra vez, siniestra, a la que se suman las voces que llegan del sobrado y que proceden de la loca de la casa, María Josefa, quien más tarde aparecerá con una oveja en los brazos. A partir de ahí, en mi opinión, la obra entendida como realista o con elementos de una estética realista resulta poco menos que problemática. Pero otro modelo semejante, y no me quiero extender, pero por citarles algunos y tratar de orientar un poco hacia dónde va mi reflexión, como Historia de una escalera, nada menos, de Boro Vallejo, nos presenta una primera acotación en la que se dice
el espectador asiste a la galvanización momentánea de tiempos que han pasado. Claro, eso de la galvanización momentánea de tiempos que han pasado es determinante para entender todo lo que después recibimos en Historia de una escalera, a pesar de lo cual figura como un texto realista, casi diría que paradigmático. Igualmente, el grado de interferencia entre los códigos literarios y los códigos teatrales ha provocado, por ejemplo, la escritura de ensayos tan estimulantes como el de Herreras, una lectura naturalista del teatro del absurdo. La posibilidad de que el teatro asuma cualquier código o lenguaje previo y lo convierta en materia escénica me hace en este momento no valorar el asunto de la recepción, adaptación o recreación de obras que pudieran considerarse incluidas en la narrativa fantástica, como serían las versiones de Drácula hechas en los escenarios españoles, la última es del 2010, la que hizo García May, o la dramatización de textos fantásticos, como las propuestas, por ejemplo, sobre la obra de Poe, que solamente en el 2009, 2010, 2011 tiene al menos 4 montajes importantes. De ellos, seguramente, La maldición de Poe, del Teatro Corsario, una propuesta de Títeres, del 2010, Poe ante el espejo, un espectáculo alternativo en una clave, si se quiere, un poquito más naturalista, o el espectáculo Desaparecer, en el que interviene Chanove, que ahora mismo está en gira, son espectáculos, insisto, en los que la obra de Poe ocupa un lugar determinante. Como anuncié al comienzo de mi intervención, me proponía someter a su consideración diversas reflexiones en torno a los personajes espectrales en la escena española contemporánea y querría partir de la segunda obra que les cité sobre el tema de la identidad. Se trata de la pieza El que fue mi hermano, Yacolev, de José Ramón Fernández. En ella el dramaturgo parte del mito de Antígona, aquella mujer que se enfrenta a la ciudad porque reclama el derecho a enterrar el cuerpo de su hermano muerto en combate, pero elige que el diálogo se establezca entre una moderna Antígona que dialoga en la morgue con el fantasma de su hermano, muerto en un accidente de aviación en Turquía, y cuyo cuerpo, sin identificar, fue repatriado junto a los cuerpos y pedazos sin identificar también de varias decenas de militares españoles que viajaban en aquel avión. Recordarán que la responsabilidad de aquella investigación corrió a cargo de nuestro actual embajador en Londres, Federico Trillo. Esta obra, disponible en la web de la Asociación de Víctimas del YAC-42, acudía a una figura nada novedosa en la historia del teatro, el espectro, el muerto que se aparece. Sobre esta idea del fantasma, identificada con el espectro, la RAE ofrece una serie de acepciones y quizá la última de ellas podría servirnos perfectamente. Imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. Como saben, el primer texto conservado en la historia del teatro occidental es Los persas de Esquilo, en el que ocupa un lugar determinante el fantasma del rey Darío, que se aparece a sus compatriotas para advertirles del peligro de sostener una nueva guerra con los griegos. A partir de aquí, a partir de los persas hasta nuestros días, fantasmas escénicos tan familiares como el padre de Hamlet, el comendador o las víctimas de Don Juan, etc., nos hablan de una tradición cultural y también teatral en la que estas figuras eran asumidas escénicamente sin que ello provocara ningún tipo de inestabilidad emocional en los espectadores. Si venimos a nuestros días, habrán observado lo frecuente que es la asociación entre personajes espectrales, muertos que hablan, y las diferentes formas de expresión de la violencia. Así, son bastantes los textos dramáticos que se ocupan del tema de la inmigración y que lo hacen a través de fantasmas o de espectros. La voz del inmigrante es una voz, es un sujeto subalterno que solamente en la muerte consigue la posibilidad de ser escuchado. Seguramente muchos de ustedes recordarán obras como La mirada del hombre oscuro, La orilla rica, Negra, Los niños no pueden hacer nada por los muertos, Mongo, Vos o Rosco, Miralles, etc. Un segundo nivel sería el de la violencia bélica, que también ha encontrado una presencia significativa en apariciones, muertos y fantasmas, como ocurre, por ejemplo, en el aclamado Blasted, el reventado de Sarah Kane, con esa irrupción de ese soldado de la guerra de los Balcanes que entra en la habitación del hotel, o el divertido delirio gore de Alfonso Vallejo en la obra A tumba abierta. También sucede otro tanto con obras en las que, como en el caso de la inmigración, se pretende dar la voz a ese sujeto subalterno, ¿no?, siguiendo un poco la idea de Spivak, como por ejemplo mostrarían los dramas No importa o los dramas de princesa del Friede Jelinek. Todas las protagonistas de estas obras de Jelinek hablan siempre desde el más allá, desde su condición de mitos, es decir, de cadáveres, lo que da lugar a imágenes reivindicativas o tal vez grotescas, pero no son exactamente seres desestabilizadores que provoquen un absoluto efecto siniestro, precisamente porque se asume su condición de monstruos. Entre las figuras que aparecen en los dramas de Jelinek estaría desde Jacqueline Kennedy hasta la Bella Durmiente o Rosamunda, acudiendo también a la famosa composición de Schubert.
¿Cómo voy de tiempo? Todo va bien. No sé si eso también me debe inquietar. Por ejemplo, el comienzo de La reina de los Alisios, es por abreviar sino con las citas, dice lo siguiente: a una actriz famosa ya muerta la llevan a dar tres vueltas alrededor del Burgtheater de Viena. Está sentada en el ataúd, los huesos asoman por todas partes, de cuando en cuando se corta un trozo de carne y se lo arroja al público. Detrás de ella, sobre la fachada del Burgtheater, cubierto con un lienzo enorme, se proyectan también enormes películas amateur de vacaciones rodadas en el campo con gente de buen humor en traje regional o de baño. Bueno, continúa la cita y de repente a quien escuchamos es a esta muerta que va dejando por ahí sus pedazos y que pide por favor que no balanceen tanto la casa, el ataúd, porque la están mareando y así ella como actriz no se va a poder lucir. Saben que en el Burgtheater de Viena, y eso lo ha contado de una manera muy ácida pero brillante Bernhard, sigue todavía la tradición de dar tres vueltas con el cadáver de aquellos actores o actrices insignes y por tanto hay, bueno, una forma de asumir esa tradición desde esta perspectiva de género en la obra de Jelinek. Por último, y por no extenderme más, siguiendo con ese empleo del espectro del fantasma para dar voz a los sin voz, tendríamos igualmente ejemplos referidos a textos alineados con la defensa de la recuperación de la memoria histórica, técnica dramática que incorporaría, por ejemplo, Sánchez Sinisterra a comienzos de los 80 en su célebre Ay Carmela. Como veremos, muchos de los personajes espectrales que encontramos, por ejemplo, en el teatro de Leila Ripoll, son las víctimas de la represión franquista, cuyos cuerpos se hallan dispersos y abandonados por las cunetas. Nuevamente, el fantasma es el prototipo de personaje dramático elegido para dar la voz a aquellos que la perdieron. La obra dramática de esta autora cuenta, entre otros trabajos, con una denominada trilogía fantástica, formada por las obras Atrabilis, cuando estemos más tranquilas, del 2001, Los niños perdidos, del 2005, y Santa Perpetua, del 2010, más una cuarta obra que yo podría asimilar a estas tres, como Víctor Bech, del 2003 también. Como bien analiza Isabel Reck, estas piezas podrían entenderse como una magnífica muestra, y cito, del teatro grotesco, fantástico, poético y espectral, que cultivan igualmente otras autoras como Itziar Pascual o Gracia Morales. En ellas, los personajes espectrales, los fantasmas, ofrecen un marcado carácter simbólico y su presencia nunca desestabiliza nuestro mundo. En todo caso, sirven para iluminar con mayor nitidez alguno de sus contornos. No discuto que puedan ser entendidos como personajes fantásticos, sino más bien que es otro tipo de fantasma al que yo pretendía referirme hoy en esta intervención. El que a mí me interesa proponerles ahora no ofrece una nítida caracterización como tal fantasma y, por consiguiente, ni se percibe a sí mismo exactamente como fantasma, ni lo que me parece más importante, nos deja señales inequívocas de serlo. Por el contrario, todas las obras a las que me he referido hasta el momento sí incluyen entre sus personajes algunos que podrían caracterizarse con claridad como fantasmas y, a menudo, comparten su espacio con otros que pudieran denominarse personajes vivos. En algunos casos, el nivel de encuentro entre unos y otros resulta muy leve, por ejemplo, en Víctor Bech. Voy a saltarme un poquito los ejemplos, porque quiero que vean algo de vídeo, pero esa convivencia de mundos se da dentro de la escena. Y lo que les adelanto es que lo que me interesa fundamentalmente es que la crisis se produzca entre el mundo de la escena y el mundo de la sala. Esa dimensión es la que me interesa más que el personaje que de repente descubre que es un fantasma o el personaje que descubre que el otro es un fantasma. Esos juegos dentro de la escena, como digo, en este momento me interesan menos. Por ejemplo, en Los niños perdidos, ahora vamos a ver un pequeño fragmento, se juega con la imagen de los otros. Estamos pensando todo el tiempo que estamos ante personajes vivos que luego resultan ser todos ellos muertos. Aquí lo que tenemos es un personaje vivo que es consciente de compartir espacio y juegos con fantasmas que no han tomado verdadera conciencia de su condición. Es una obra inspirada, Los niños perdidos, en el cómic Paracuellos, de Carlos Jiménez, que presenta, como les decía, un grupo de niños abandonados en el desván de un orfanato al término de la Guerra Civil y que, tras sufrir una brutal represión por parte de las monjas carceleras, murieron en su interior. No obstante, Tuso, uno de ellos, el único superviviente, asesinó a la monja más cruel y decidió quedarse a vivir en el desván con los fantasmas de los niños, que eran ignorantes de su verdadera condición. Únicamente notaban, pero lo aceptaban con cierta naturalidad, que Tuso crecía más rápidamente que ellos. Podemos ver... Tres niños muertos.
Entonces, ¿nosotros? Yo no me acuerdo de cuando volví del hospital. Claro. Pues no me entero. Tuyo, por favor, suéltalo todo una vez. Es que... Palabras necias, oídos sordos. ¡Calla, Marqués! Tuyo, por favor, dilo ya. Es que... Para cuando conseguí otras llaves... Ya era tarde. ¡Tontería! ¡Siempre estás diciendo mentiras, Tuso! ¡Cállate! Es que... La monja seguía sin querer subir. Les daría miedo de lo que había hecho la otra, o qué sé yo. ¡Jugamos algo! ¡Que te calles! Tuso, no me entero de nada. Y por eso tú te has hecho mayor y nosotros no. Bueno, la situación creo que se ve con claridad. Los tres niños de repente le preguntan al otro qué ha pasado y descubren que son algo distinto de lo que pensaban ser. Sin embargo, existe otra categoría de personaje espectral que me interesaba valorar en esta intervención. Les he anunciado otras obras de Leila Ripoll, pero por cuestiones de tiempo las omito. Como sucede con buena parte de los antecedentes de ese llamado teatro postdramático, o sencillamente como sucede con algunas de las prácticas escénicas de vanguardia experimentadas a mediados de los años 60, es preciso considerar algunos antecedentes que tuvieron lugar en la escena de finales del 19 o principios del 20. Así querría ahora referirme también muy brevemente a una pieza de Strindberg que generalmente ha quedado un tanto relegada. Me refiero a una de sus piezas del teatro de cámara, la Sonata de los Espectros, que acompañada de otras piezas como Inferno o la Danza Macabra, constituyen, yo creo que una parte de su repertorio mucho menos estudiada pues, que la señorita Julia o que estas grandes obras, Pelícano, etc. ¿No? Si pensamos en el argumento de la obra, podría asimilarse perfectamente a muchos de los relatos de Poe. Por ejemplo, casas que se hunden, extraños personajes opacos, visiones y alucinaciones perturbadoras, etc. Pero siempre desde un impreciso umbral que hace que todos los elementos resulten extrañamente borrosos. Desde el punto de vista estructural, Strindberg propone ya una dramaturgia no aristotélica, llena de giros inesperados y de situaciones que estarían anunciando algunas de las prácticas del teatro surrealista, especialmente las rupturas causales, aunque atravesadas por la propia experiencia vital y el conocido desequilibrio psíquico del autor. El dramatis personae anuncia la presencia de personajes procedentes tanto del mundo natural como del sobrenatural, entre otros una momia que vive en un armario, el cadáver de un cónsul que todas las mañanas sale de su casa para comprobar que las banderas ondean a media asta, en su honor, por supuesto, y para revisar quiénes han ido firmando en el libro de condolencias, una lechera, solo visión al alcance de un estudiante, precisamente porque es un niño de domingo, es decir, niño que como ha nacido en domingo y todo el mundo sabe, tiene capacidad para ver lo que los demás no ven, y es uno de los pocos elegidos con el don de ver lo invisible. Me salto también los diálogos, les sitúo un poco en la obra, y es una obra que, a partir de la primera escena, donde vamos encontrando esta nómina de personajes, cada vez irá tomando tintes más delirantes y se irá abriendo a medida que intervengan otros nuevos personajes, como la mujer que vive metida en el ropero porque no resiste la luz, o una cocinera vampiro, cuya principal habilidad es tomarse la sustancia de la comida que prepara a los señores, de manera que estos cada vez se van debilitando más hasta quedar prácticamente en sus manos, ¿no? Les quita la grasa, la sopa y todo esto, les da la sopa, pero esa sopa no alimenta y finalmente pues, se adueña de toda la casa. A pesar de todo, la convivencia de esos dos mundos, de esas dos categorías de personajes, se acepta todavía con cierta mezcla de estupor e indiferencia. Lo más interesante es que al final ya no queda clara la naturaleza de ninguno de los personajes y todos parecen moverse en un mundo nivelado por la falta de lógica. Por no cansarles en exceso, dejo a su curiosidad el asunto de la obra, pero me gustaría hacer hincapié en esa extraña mezcla de naturalezas que bailan una extravagante danza macabra, recuerden el título de la sonata, es decir, una forma musical que emplea dos temas contrastantes. Es posible, pensando en la época, que la sonata fuera asimilable en algunos momentos al vals, expresión musical de esa Viena freudiana, tan querida también por autores como Schnitzler, que sirvió de metáfora para la confusión, el ensimismamiento y el desequilibrio nervioso de las gentes más refinadas en Europa central. Y un vals, el número 2 de Sostakovich, será el elegido por Cantor para su espectáculo La clase muerta del año 76. Sin lugar a dudas, uno de los espectáculos más emblemáticos de la escena contemporánea, creado en Polonia con su compañía Krikot 2. Este trabajo, que tardaría algunos años en llegar a España, llegó a Madrid en el 82, finales, y a Barcelona a principios del 93,
dejaría sin embargo una profunda huella en algunas gentes del teatro de todo el mundo y en el caso de la escena española contemporánea parece lugar común señalar algunos vínculos con la compañía gaditana La Zaranda, importantísimo referente de la escena europea de los últimos 40 años. El teatro de Cantor, desde mediados de los 50, se expresó fundamentalmente a través del happening teatral, rompía la linealidad de los sucesos y, entre otros rasgos fundamentales, no consideraba ninguna división clara entre lo vivo y lo muerto, entre el presente y el pasado. Objetos, personas y sucesos se entremezclan arbitrariamente gracias a la máquina de la memoria. Sus memorables espectáculos del Teatro de la Muerte, desvinculados de la hegemonía del texto dramático, venían marcados por su experiencia personal y artística, atravesada por un sólido recorrido conceptual, inspirado tanto en el arte de las vanguardias, sobre todo la plástica, como en diversos acercamientos teórico-prácticos referidos al hecho teatral. De esta manera, la clase muerta no consistió únicamente en la producción y exhibición de un espectáculo singular, sino en la deslumbrante y perturbadora puesta en escena de una concepción de la vida y del teatro. Entre los principales hallazgos que, a mi modo de ver, ofreció Cantor a la historia del teatro, estaría la creación de un tipo moderno de personaje espectral que serviría de inspiración a La Zaranda y, tras ellos, a otros autores como la propia Leila Ripoll. ¿Cómo describió la crítica la clase muerta cuando vio el espectáculo en el año 76? Recojo algunas citas. En la semioscuridad del sótano, frente a los ojos de la multitud apretujada en el pasillo, entre las filas de sillas y bancas, surge la pesadillesca imagen del hombre que retorna a las vivencias de la vida escolar. Los pequeños pupitres, sobre los que se encuentran empolvados libros de texto, están ocupados por ancianos y ancianas congelados en posturas extrañas, que miran a los que van entrando. Sus ropas negras de corte idéntico nos recuerdan lo mismo al uniforme escolar que la vestimenta mortuoria utilizada en los pueblos. Del oscuro portal de la trastienda del sótano surge el desfile de los ancianos que cargan los cadáveres de niños, de ellos, de niños. Unidos físicamente a los ancianos, estos ya conocidos sujetos aparecen ahora del tamaño de las criaturas humanas. Los espectadores están ya completamente involucrados en la atmósfera de la sesión de Cantor, porque la poética del sueño y de la realidad onírica son el punto de partida del espectáculo. El prefecto, personaje típico de la escuela de la Galicia austríaca, está dotado de dos formas de existencia. Oscilando entre los límites de la vida, algunas veces aparece como un maniquí indiferente y otras revive cantando repetidamente el himno de la monarquía de Franz Josef. La mujer del aseo, que representa el tipo de la llamada Putzfrau, personaje asociado con la limpieza de la escuela, a medida que se desarrolla la acción se convierte en la muerte. Cantor conduce un enloquecido show de formas fantásticas con asociaciones extrañas en la estelar secuencia de imágenes semioníricas que evocan algún tiempo pasado. La impresión que provoca La clase muerta, esta producción inolvidable, es realmente como la cohabitación con el mundo de los fantasmas de una manera casi familiar, pero a la vez más lejana que la luna. ¿Cómo puede suceder que aquello que es tan aterrador en el arte, como en el caso de Ernst o Cantor, pueda proporcionar la sensación de placer y satisfacción? Esto es la infancia y el tiempo que nos espera detrás del espejo de lo inconcebible. Uno se siente tentado a atravesar la pantalla de la muerte antes de que se encuentre en esa región. El espectáculo descubre paisajes y caminos muy poco conocidos, los cuales nunca sospechó que formaran parte de él, los temores, los retornos, los pensamientos, las evocaciones. Bueno, así continúan las citas, pero quizás sea más fácil, por si no conocen el espectáculo, ver cómo se inicia. Es una muy mala copia del año 82. En YouTube hay alguna versión del montaje en Polonia, que se hacía en una gruta, en una especie de cueva, y que realmente era distinto de este que se puede ver aquí, la 1. Bueno, podemos ver la 1 y la 2 seguidas, son cortas. Bueno, la 1 es un poquito más larga. Thank you.
un corte más, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar más adelante. Según Cantor, la finalidad del teatro no era crear en el escenario una ilusión lejana y sin peligro, sino una realidad tan concreta como la sala. El drama no tiene que pasar en el escenario, sino suceder, desarrollarse ante los ojos del espectador. Marcado por la influencia de Gordon Craig y del teatro simbolista, el Strindberg de la Sonata de los Espectros, por ejemplo, afirmaba Cantor. Craig tenía tras él los fenómenos aislados pero extraordinarios que en el siglo XIX anunciaban una nueva época y un arte nuevo, Heinrich von Kleist, Theodor Hoffmann, Alan Poe. Con ellos avanzan, saliendo de pronto de las tinieblas, cada vez más numerosas, los socias, los maniquíes, los autómatas, los homúnculos, creaciones artificiales que son otras tantas injurias a las creaciones mismas de la naturaleza y que llevan en sí toda la degradación, todos los sueños de la humanidad, la muerte, el horror y el terror. Y de pronto me interesé por la naturaleza de los maniquíes. Maniquíes y figuras de cera siempre han existido, pero como mantenidos a distancia en la periferia de la cultura admitida. Los maniquíes tienen también cierto aire de pecado, de transgresión delictuosa. La existencia de criaturas creadas a imagen del hombre de manera casi sacrílega y clandestina, fruto de procedimientos heréticos, lleva la marca de ese lado oscuro y sedicioso de la actividad humana, el sello del crimen y los estigmas de la muerte como fuente de conocimiento. La impresión confusa e inexplicada de que la muerte y la nada entregan su inquietante mensaje mediante una criatura que tiene un engañoso aspecto de vida, pero al mismo tiempo está privada de conciencia y destino. Eso es lo que provoca en nosotros ese sentimiento de transgresión, que es al mismo tiempo atracción y rechazo. Frente a los que se quedaron de este lado, apareció un hombre que se les parecía en cada rasgo y que, sin embargo, por una especie de operación misteriosa y genial, resultaba infinitamente distante, terriblemente extraño, como un muerto, separado por una pared invisible y, sin embargo, temible e inimaginable, cuyo verdadero sentido y horror solo se nos aparece en sueños. Vieron súbitamente, como a la luz cegadora de un relámpago, la imagen trágicamente payasesca del hombre, como si la vieran por primera vez, como si se hubieran visto a sí mismos. Era ciertamente una conmoción que podría calificarse de metafísica. Esta imagen viva del hombre que surgía de las tinieblas, yendo sin cesar hacia adelante, era un mensaje penetrante de su nueva condición humana. En el teatro de Cantor, todos los personajes son espectros depositarios esenciales de la condición humana. Y esta perturbadora indagación en la condición de lo humano, expresada a través de diversas marcas textuales y escénicas, constituye igualmente la seña de identidad del teatro de la Zaranda, cuyo primer espectáculo fue creado precisamente un año después de la gira del Cricot 2 por España. En ningún caso querría sugerir, siquiera, que se trata de un trabajo teatral continuador del polaco incapaz de desarrollar un lenguaje propio. Como sabrán los seguidores de esta compañía, el juego verbal surgido de la tradición oral gaditana y de parte de la mejor literatura dramática y poética, el Valle-Inclán de los Esperpentos, por ejemplo, el universo ritual de la Semana Santa andaluza, o la fuerte influencia plástica de la iconografía barroca o de las pinturas de Goya y Solana, entre otros, se mezclan con los hallazgos del teatro becketiano y del mundo del circo. A pesar del carácter metafísico, próximo a veces a la estética del auto sacramental, sus obras siempre han permitido vislumbrar una profunda conexión con asuntos de índole profundamente crítica, en la que el universo de los perdedores, la condena a la marginación, se constituye como una línea roja que atraviesa por igual el mundo de los vivos y el de los muertos. La mayor parte de sus obras se desarrollan en espacios inciertos, circulares, manchados por luces y sombras que envuelven a personajes que siempre parecen surgir de la nada, espectros a medio camino entre la vida y la muerte, entre el sueño y la vigilia. Estas visiones, extrañas y familiares al mismo tiempo, potencian semióticamente su condición perturbadora mediante espejos gastados, armarios que figuran ataúdes y puertas estrechas que me traen a la memoria la observación de Rhodes James, citada precisamente por Todorov, que habías matado esta mañana, que dice, es a veces necesario tener una puerta de salida para una explicación natural, pero tendría que agregar que esta puerta debe ser lo bastante estrecha como para que no pueda ser utilizada. Seguramente no resulta casual el hecho de que uno de los títulos emblemáticos de la Zaranda sea precisamente La puerta estrecha, del año 2000. De la misma manera, el teatro de la Zaranda también, a ese teatro también se le podrían aplicar otras consideraciones teóricas, como la de Castex, quien afirma que lo fantástico se caracteriza por esa intrusión brutal del misterio en el marco de la vida real, como sucede especialmente en montajes con títulos como Ni sombra de lo que fuimos, Cuando la vida eterna se acabe, Nadie lo quiere creer, La patria de los espectros, Futuros difuntos u Homenaje a los malditos. En el teatro de la Zaranda lo natural convive con lo sobrenatural, especialmente a través de la figura de ese espectro, pero a diferencia de aquellas propuestas en las que se ofrece alguna línea de separación entre diferentes mundos y naturalezas,
En los trabajos de esta compañía, todos los personajes podrían ser comprendidos tanto como construcciones propias de cierto realismo grotesco, como, y esto es lo más inquietante, como verdaderos fantasmas. David Roas escribe: la literatura fantástica es el único género literario que no puede funcionar sin la presencia de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, y se sirve precisamente del ejemplo de los fantasmas, uno de los recursos básicos del relato fantástico, por cuanto representa lo no humano, un ser que ha regresado de la muerte, para quien no existe el tiempo, está condenado a su particular existencia para toda la eternidad, ni tampoco existe el espacio. Y concluye: el relato fantástico provoca la incertidumbre en la percepción de la realidad y del propio yo. La existencia de lo imposible, de una realidad diferente a la nuestra, conduce por un lado a dudar acerca de esta última y por otro, y en directa relación con ello, a la duda acerca de nuestra propia existencia. Pues bien, en el Teatro de la Zaranda, el conflicto entre el mundo natural y el sobrenatural no se produce necesariamente o tan solo dentro del escenario. Por eso les planteaba antes esa separación liminal entre escena y sala. Sino que, al igual que ocurría con el Teatro de la Muerte de Cantor, afecta la percepción del mismo por parte del público. El escenario se convierte en una siniestra fotografía del patio de butacas. En la relación de obras que se inicia especialmente con Perdón en la tristeza y que culmina con Nadie lo quiere creer, la patria de los espectros, nunca faltaron escenas de apariciones que surgen de la nada o que atraviesan espejos y marcos desvencijados, entierros contemplados por el propio difunto, juegos de intertextualidad con obras representativas del teatro de fantasmas, El burlador o El tenorio, por ejemplo, viajes a los infiernos, descendimientos, resurrecciones, ensoñaciones de carrusel, identidades confusas, aquelarres, escenas de cementerio, peleles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto, junto con la posible lectura sobrenatural, siempre ha dejado igualmente abierta la puerta estrecha de una interpretación natural, si acaso algo extravagante. Esto es precisamente lo más inquietante de los espectros, que se parecen demasiado a nosotros. Vamos a ver el de Homenaje a los malditos. ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí me pagan que yo no puedo perder toda la noche!
Expediente número 01.42/5. Resolución. Retirada del permiso para homenaje por no ajustarse a fechas previstas en el artículo 83.4 de la Ley de Homenaje y Centenario, aprobada en el decreto legislativo 1092/5.3. En relación a los artículos 13.3 de la Ordenanza Administrativa 31/4.5. Expuesto lo cual y en consecuencia queda suspendido el homenaje. ¿A quién se hacía el homenaje? ¿Algún reconocimiento póstumo? ¡Ea! Pues enhorabuena. Y a disfrutarlo. Pero quería por lo menos que llegaran a ver el final de este montaje de la zaranda. Muchas gracias.